Continuamos en el diario 35 y como decíamos en el bloque anterior, es momento de practicar yoga y ya está Norita Vargas lista con sus con algo que ha traído allí muy primaveral también, con todos sus recursos, todas esas cosas tan lindas que ella trae recicladas. Después nos vas a estar explicando Norita cómo hacerlo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, aquí estamos. Hoy nos vamos a saludar de otra manera y vamos a activarnos de pie. Después vamos a trabajar y vamos a ver qué es esto que he traído hoy, tan anticipándonos a la primavera o tratando de ponerle una nota de color en esta situación, en el día gris que estamos y en la situación en la que estamos también, ¿no? Seguimos cuidándonos y nos vamos a saludar, pero para eso nos vamos a parar bien. Separo las puntas de los pies, separo talones y me separé del ancho de caderas. Voy a poner las palmas juntas, ahí con los hombros muy relajados. Voy a meter mucho aire inflando la panza por la nariz. Y cuando lo saque, voy a decir, te saludo desde mi corazón. Y empezamos a activarnos. Lo primero que vamos a despertar son nuestros pies. Lo vamos a despertar caminando. Miren, camino un paso que sea talón, planta, punta. Empujo, talón, planta, punta. Talón, planta, punta. Y ahora veo a ver si puedo ir para atrás. Punta, planta, talón. Punta, planta, talón. Punta, planta, talón. Haciendo equilibrio para no caerse. Punta, planta, talón y no pegar en ninguna parte. Ahora vamos a ver si podemos poner un pie exactamente delante del otro. Donde termina mi pie, va mi talón. Y es como si caminásemos por la cuerda floja y me puedo ayudar haciendo equilibrio con los brazos. Pongo la otra punta del pie, pongo ahí y ahora el desafío para atrás. A ver si puedo. Uno, otro. Uno más. Muy bien, si pudieron. Ahora vamos a caminar como si tuviésemos patas de pato. Y entonces nos vamos a juntar las rodillas y a apoyar el borde interno de mis pies. Y vamos a ver cuánto podemos caminar. Como los brazos se ponen así, las pongo en la cintura y voy para un lado. Y ahora voy para atrás, sin caerme. Y ahora voy a imaginar que recién me bajo del caballo y apoyo los bordes externos y se separan mis rodillas. Pongo las manos en la cintura y doy un paso adelante. Ahí voy para adelante y voy para atrás también. Bien. Ahora voy a hacer algo más difícil. Con cuidado, miren. Voy a cruzar un pie por delante del otro y voy a sacar al de atrás. Y vuelven a quedar mis pies paralelos. Cruzo un pie por delante del otro otra vez, el mismo pie, y saco el de atrás. Cruzo un pie cerquita y van quedando pegaditos. Y ahora vamos al revés. Cruzo el otro pie, lo traigo. Se van despertando mis rodillas porque voy flexionando las piernas. Se despiertan mis caderas y se activan también mis tobillos. Y quedé ahí. Y ahora voy a hacer un equilibrio desde ahí. Separo las puntas de los pies, separo los talones y me empujo hasta que subo lo más que puedo y me quedo en puntitas. Sonrío ahí. Y si puedo, extiendo mis brazos lo más lejos que pueda del cuerpo. Mis manos están muy lejos de mis hombros. Bien, ahora bajo el pie y el equilibrio lo voy a hacer con los talones. Y levanto las puntas de los pies. Puedo llevar un poquitín la cola para atrás para que me ayude a mantenerme. No se caigan ahí como yo, ahí. No pasa nada. Me vuelvo a poner despacito y aflojo mis piernas. Empiezo a sentirse un calorcito que sube desde la planta de los pies hacia arriba. Ahora movemos un poco los hombros. Extiendo los brazos como si fuese un día de viento. ¡Uy! Le di a la planta. Un día de viento para un lado y para el otro. Ahí. Y ahora cuento de qué se trata este árbol.
este árbol, ¿han visto que tiene distintas flores? Bueno, cada flor, cada color de flores es una cosa. Una postura puede ser una postura total de cuerpo, que son las naranjas. No sabemos qué hay atrás. Yo atrás escribí, pero la verdad que ahora no sé qué postura está escondida detrás de la flor. Así es que las naranjas tienen la postura total de cuerpo. Las turquesas me han contado que tienen las de piernas. Las rosadas tienen posturas de brazos. Las color salmón tienen posturas de cara. Y las lilas tienen posturas de manos. O sea que si yo saco una, a ver, vamos a elegir una. ¿Cuál será? Elegimos esta. Después cuento qué postura salió. Está escrito acá, así que no estoy mintiendo. Esta naranja salió una postura de cuerpo que es el gato. A ver, vamos a armar el gato entre todos. Bien. A ver, apoyo las rodillas. Separo el ancho de caderas. Apoyo una mano debajo del hombro y la otra. Y mi cabeza cae muy cómoda. Ese es el gato. Y el gato lo que siempre hace es llevar el pecho hacia abajo y hacia atrás mientras mete el aire. Me trabó la lengua. Mientras mete el aire por la nariz y poner el lomo bien redondeado cuando lo saca y el mentón se pega al ombligo. Pero este gato también puede hacer algo, imaginemos que son las patitas, con las patitas de adelante y las de atrás. Con las de atrás va a hacer posturas de pierna. Vamos a sacar una. ¡Wow! Esta postura de pierna que salió se llama bastón. Y bastón es cuando yo extiendo mi pierna. Entonces estoy en el gato y extiendo una pierna muy lejos. Que quede a la misma altura del cuerpo. ¿Se animan a hacerlo? Lo vamos haciendo todos juntos. Traigo esa pierna y les voy a contar. Hacemos lo mismo con la otra. Pero el bastón es una postura que se puede hacer, una postura de piernas que se puede hacer para distintos lados. Ya vamos a ver. Traigo. ¿Y saben qué? El bastón también se puede hacer hacia el costado y apoyo el pie. ¿Lo probamos ahí? ¿Se animan? Bien. Traigo esa pierna, apoyo la rodilla y extiendo la otra. Me pongo así, así se ve mejor. La traigo. ¿Y saben qué? También si me da, el bastón se puede hacer para adelante. Veo a ver si puedo traer suave la pierna. Y hago lo mismo con la otra. Hay una que siempre, siempre es como más dura. No pasa nada. La traemos y seguimos en el gato. Pero ahora podemos hacer algo con las patitas. Nuestros brazos de adelante. Dijimos que eran las rosadas. Vamos a sacar, a ver esta que me... Salió una postura de brazos que se llama cunita. Cunita, yo les cuento. Se las cuento desde acá. Cunita es con los dos brazos detrás de la cabeza y mis codos muy, muy lejos de mi cabeza. Lo más que pueden, más. Y bien, bien abierto el pecho. Pero si yo me tengo que estar sosteniendo en el gato, hacer cunita es como un poco difícil. Pero puedo hacerlo como hice lo de las piernas, con uno a la vez. Así que veamos. Nos ponemos en gato otra vez. Mis hombros quedan. Mis manos bien debajo de mis hombros, ahí, y vamos a hacer cunita. Extiendo un brazo, pongo la mano debajo, por sobre la cabeza, detrás, y ahí estoy en cunita.
Punita para un lado. ¿Quieren que le agreguemos la otra pierna en bastón? Y la extiendo, la extiendo. Y estoy haciendo la postura de pierna y la postura de brazos a la vez. ¡Qué bueno! Es como un equilibrio. Despacito traigo esa pierna y hacemos cunita con el otro brazo. Extiendo. Apoyo las manos en la nuca, detrás de la cabeza. Y puedo hacer cunita con el brazo y bastón con el pie. Con la pierna, perdón. Ahí. Porque no he traído hoy. Porque no me cabían más flores en el árbol, pero también hay posturas de pies para hacer. Y yo les dije que las color salmón son posturas de cara. ¡Oh! El enemigo del gato me salió, don ratón. ¿Se animan que hagamos un gato con cara de ratón? ¿Cómo será esto de un gato con cara de ratón? ¿Se acuerdan de ratón? Si no saben, yo se los enseño. Lo muestro ahí. Frunzo lo más que puedo el entrecejo. Frunzo la nariz y frunzo la boca. Ahí, oliendo algo muy, muy feo, imagínense, y sale justo. Y hacemos entonces el gato con cara de ratón, con una pierna en bastón y un brazo en cunita. Despacito traigo primero la pierna, apoyo la pierna, apoyo la mano y aflojo la cara. Puedo llevar mi lengua dando una vuelta por alrededor de los dientes sin que salga para afuera de la boca. Así se afloja para un lado y para el otro. Y también les dije que había estas lilas que no las hemos usado. Miren, hemos usado naranja, turquesa, rosada y salmón. Nos queda la lila. ¿Qué habrá detrás de las lilas? Yo quiero saber. Vamos a elegir esta. Esta es una postura de manos que se llama rana. Muestro rana. Abro mis dedos lo más que puedo. Ahí. Y entonces vamos a hacer un gato con las posturas de manos en rana, con cara de ratón, con una pierna en bastón. Y un brazo en cunita. ¿Qué tal? ¿No es aburrida una postura, no? Apoyo otra vez. Apoyo mi rodilla. Me siento en los talones. Y ¿se animan a que saquemos otra? También vamos a encontrar a veces que hay algunas posturas que no permiten que hagamos posturas de piernas o que hagamos posturas de brazos. Eso va a depender. Yo elijo esta. Esta postura de total se llama pájaro. Y yo se las voy a enseñar. Miren. La vamos a hacer todos juntos para no lastimarnos. Llevamos la cola arriba, el cuerpo erguido. Y lo único que voy a hacer es llevar una rodilla hacia el techo y apoyar bien la planta de pie. Para no caerme y tambalear, voy a cruzar hacia adentro el pie de atrás. ¿Estamos ahí? Como yo me tengo que sostener en este pájaro, posturas de pierna, o sea, de las turquesas, no vamos a poder usar. Pero sí podemos usar de las rosadas. A ver, a ver. ¡Wow! Esta que saqué se llama heroica. Es una postura bonita. Miren. Me voy a tomar lo más que pueda el hombro que cruce para atrás. Y con la otra mano igual. Y los codos van hacia adelante. Y ahí estoy en heroica. También solamente la puedo hacer, si yo quiero, con una mano. Puedo dejar una mano sobre mi rodilla y con la otra hacer heroica. Como es una postura
asimétrica, yo tengo que apoyar las manos, llevar la rodilla atrás y hacerla para el otro lado. Cruzo el pie de atrás para que me permita mantenerme en un equilibrio que yo no me caiga para ningún lado. Y puedo hacer entonces, apoyo la mano y hago heroica para el otro lado. Vamos a ver qué cara le podemos agregar. A ver. Uy, que no se me caiga. Se me cae. ¡Ah! Cara de sorpresa me salió. Una cara de sorpresa es, abro los ojos grandes y abro la boca grande. Y entonces hacemos postura de pájaro con postura de brazos en heroica y con cara de sorpresa. A esta postura de pájaro le podemos agregar también una de manos. Y me salió la postura de manos mono. Existe una postura de manos que se llama mono. La voy a enseñar aparte del pájaro para que no se confundan. Miren, guardo el pulgar para adentro, cierro el puño y me apoyo. Como yo estoy en pájaro, voy a apoyar en mono esa mano que estaba extendida, apoyada sobre mi rodilla, está en mono. Y la otra, como va a estar en heroica, puedo también hacer mono y ponerla. Se va a ver poquito, ya la hacemos para el otro lado y se ve. Nos quedó a ver cara de qué íbamos a hacer. No hemos sacado la cara. ¡Wow! Hay que sacar una cara. Me salió sapo. Entonces hacemos. ¡Uy! Estamos en pájaro, con la mano en mono, con el brazo en media heroica y con cara de sapo. Inflo los cachetes y abro los ojos lo más que pueda. Ay, no era cara de sorpresa. Ahí está. No se rían, porque si uno se ríe se escapa el aire. Así que no hay que reírse. Despacito lo hacemos para el otro lado, con la otra pierna, ahí. Con la mano en mono apoyada ahí, abrazando en heroica. Y podemos hacerla también cara de sorpresa. Vamos a desarmar, a mover los hombros, a apoyar las manos, a apoyar la rodilla, a sentarme en los talones. Y no sé, me parece que no nos va a dar tiempo para otra más. Pero la próxima vez podemos venir con algo nuevo. Lo que sí vamos a hacer ahora es asentarnos para un costado. Vamos a apoyar un codo. Vamos a extender las piernas, nos vamos a acostar. Si me gusta, me voy a acostar así, con los brazos separados, las palmas hacia arriba, las puntas de los pies separadas. Si me gusta, voy a apoyar las plantas de los pies en el piso y las rodillas al techo. Y si no me gusta de ninguna de esas dos formas, hay otra forma que es boca abajo. Yo me pongo boca abajo, veo a ver qué mejilla me gusta más, extiendo los brazos a lo largo del tronco, dejo las puntas de los dedos juntos y los talones hacia afuera, las palmas hacia arriba. Y ahí voy a descansar. Si estoy boca arriba, voy a inflar la panza, tratando que mi panza llegue hasta el techo. Y cuando saco el aire, mi ombligo se quiere esconder en la panza. Muy, muy hondo. Vuelvo a inflar. Si estoy boca abajo, empujo el piso con la panza lo más que pueda. Y cuando saco el aire, el ombligo se vuelve a esconder. En lo único que voy a pensar es en el aire que entra y sale por mi nariz. Voy a imaginar que ese aire pícaro se mete primero por mis piernas y hace
circulitos o tirabuzones y llega hasta la planta de los pies y los afloja. Los relaja y los deja muy, muy cómodos. Vuelvo a meter aire y hago que el aire ahora juegue dentro del cuerpo. Que afloje todo el cuerpo, que lo relaje, que lo suelte. Que mis costillas se aflojen, que toda mi espalda, si estoy boca arriba, se apoye. Que todo mi pecho y mi panza se apoyen si estoy boca abajo. Y aflojo ahora los brazos. Si estoy boca arriba o boca abajo, trato de hacer que mis hombros se apoyen y que mis brazos se apoyen también cómodamente. Voy a aflojar la cara y voy a volver a hacer las caras que así hago. Cara de sapo, nadie me ve, lo estoy haciendo al techo o al piso, no pasa nada. La hago bien, inflo los cachetes. No abro los ojos ahora. Saco el aire y hago cara de ratón. Meto aire, saco el aire con la cara de ratón y hago una enorme, enorme cara de sonrisa. Y con esa cara de sonrisa imagino que me sonrío para adentro. Y cuando me sonrío para adentro, empiezo a mover suavecito la cabeza sin levantarla, que una oreja llegue al piso, que la otra llegue al piso también. Suave, muy suave. Muevo los dedos de los pies y de las manos. Dejo que mis rodillas caigan para un lado y para el otro. Voy con las dos rodillas para un lado, con las dos rodillas para el otro. Me hago chiquitito, chiquitito y me abrazo las piernas y me dejo caer para un costado. Cuando me dejo caer para un costado, suelto las piernas, apoyo las manos en el piso, empujo el piso para subir y me siento para despedirme. La verdad fue un placer estar aquí. Espero que les haya gustado. Han visto que de una postura se puede crear un montón de variantes. Exacto. Le agregamos, no se puede aburrir uno en yoga, no, nunca. No, no, no. Le agregamos cara, le agregamos piernas, brazos. Postura total, postura de piernas, postura de brazos, postura de cara y posturas de manos. Faltó la próxima, posturas de pies, pero no tenía más agujeritos en mi hermoso árbol, que también es reciclado como el del otro día. Hay cosas que uno va guardando en algún rincón de la casa y que pueden en algún momento servir. Esto es un antiguo, antiguo árbol de Navidad, perdón, donde se le metían los penachitos con hojitas. Lo de atrás es papel de regalo con un cartón. ¡Qué grande! Y bueno, lo otro es cartulina y palitos de broche. ¡Qué grande! O sea, más que fácil. No hay excusa para inventar juegos. Está bien, buenísimo. Y además podemos ir variando lo que escribimos. Totalmente. Detrás, ¿no? Yo escribí acá nada más que cuatro posturas porque quedaba acá. Pero no siempre se tiene que usar la imagen. Uh-huh. Para los que ya saben leer, no hace falta usar una imagen. Y está escrita aquí porque, bueno, la tenía que saber yo, cuál me tocaba, y la podía saber cualquier persona. Si hubiésemos hecho un acercamiento, a lo mejor hubiésemos visto que detrás de cada uno, yo no iba inventando nada, estaban ahí. Bien. Ya. Y uno puede variar. Tenemos 20 posturas de 108 posturas de cuerpo, ajá, 20 posturas de brazos, 20 posturas de piernas, 20 posturas de cara, 20 posturas de manos también. Tenemos muchísimas. O sea que hay muchas que se pueden hacer y otras que no. Como dije, en la segunda postura que hicimos, que se llama pájaro, no se puede porque yo necesito las dos piernas para nivelarme. Podría hacerse a lo mejor en una presentación de lo que sería yoga artístico, sí, pero no para cuando estamos haciendo recién empezando a conocer las posturas. Bien, bien. ¿Mm? Bueno, buenísimo, Nora. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias. ¿Te esperamos la próxima semana? Ya vemos si me toca a mí o no me toca a mí. O sea, vamos tratando de rotar entre todas bien. Las posibilidades, ¿no? Buenísimo. La semana que viene, uno de los días sí o sí es yoga terapia. Bien. Pero ya vemos el otro día
a cuál de las chicas le toca. La idea es que podamos, cada una de nosotras sea especializado en algo y sí, que pueda mostrarse la riqueza y la variedad de todas las cosas que uno puede hacer, que no es precisamente estar sentado, piernas cruzadas, ¿no? El yoga es como bastante más. Bien, buenísimo, Nora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Genial, que tengas un excelente fin de semana, Norita. Gracias. Así pasó nuestro espacio de yoga para chicos. Recuerden que lo pueden encontrar, a todo esto que hizo Norita, que nos estuvo explicando recién, en nuestro canal de YouTube, para que puedan después repasar la clase en casa más tranquis, o repetirla varias veces, ¿no? Se puede, Norita, también. Buenísimo. Bien, nos despedimos, cerramos el bloque de yoga, nos vamos a un corte y después volvemos con más información.